¿Qué haces en este lugar? Nada. Quería ver las cosas de mi padre. No has entrado aquí en 11 años. ¿De dónde salió esto? Supongo que ya era tiempo. Bien. Mi familia está por llegar. ¿Te quieres alistar? Luces hermosa. Recibí una notificación. Tenemos que ir a dar una declaración. ¿Por qué? El caso se reabrió y tenemos que ir. ¿Que no puede ir el abogado en lugar de ustedes? No, necesitamos estar presentes, padre. Es en vano todo esto que hacen. No creo que sea en vano, madre. En los libros, el asesino suele ser alguien muy cercano y nunca se sospecha de esa persona, ¿verdad? Esto no es un libro. Creo que se te olvida que la víctima fue el padre de Beryl. No le hagas caso, cariño. Tu hermano siempre ha sido así. No sabe lo que dice. Si no te conociera, pensaría que eres una persona malvada, ya que te comportas como tal. Ustedes dos son demasiado aburridos. Solo quería divertirme, pero ya veo que ustedes no. De cualquier manera, el asesino será capturado y pagará por lo que ha hecho. De eso estoy seguro. Lo único que espero es que no se vuelvan a equivocar. ¿Y cómo sabes que ellos se equivocaron? ¿Quizá es el asesino? Cielos, Azumán. Fue hallado inocente. Veo que tú sigues siendo igual de inteligente. Todavía no maduras, Ajika. ¿Por qué actúas como una niña? Ya eres una mujer. Solo digo lo que siento, padre. Lamento no ser igual a tu querido hijo. ¿Qué puedo hacer? Soy como mi madre. Y en verdad tu hijo también lo es. Qué pena, ¿no? Tus hijos no son como tú. Quizá tu nieto lo es. Es lo que siempre dices. Claro. Mi única esperanza es que llegue el próximo Musafer. Díganme, ¿cuándo me convertiré en abuelo? ¿Qué esperan? Llevan 10 años de casados. Padre, también queremos un hijo, pero así es el destino. El destino no cambiará las cosas. Creo que no merezco ser madre. Disculpen, no me siento muy bien. Buen provecho. Todo lo que ha pasado le ha afectado bastante. Evidentemente, pero no entiendo por qué piensa que no merece ser madre. No piensa eso. Escúchame, si ella tiene un problema físico y le es imposible tener hijos propios, deberían considerar adoptar a un pequeño. Jamás. No a la adopción. Puedes cuidar con el mismo cariño a un hijo que no es de tu propia sangre. Eso es muy importante.
Esta vez no estoy de acuerdo contigo, padre. Al final, lo que importa es quién lo críe y lo haría yo. Es tu vida. Puedes cometer todos los errores que quieras. Pero no esperes que acepte al hijo, que le pertenece a otra persona como mi nieto. Un niño así jamás será mi sucesor. ¿Por qué estamos hablando sobre estos temas? ¿Por qué discutimos sobre esto? Aún son muy jóvenes. Es muy pronto. Te encanta complicarle la vida a la gente, ¿no es verdad? ¿Regresaste aquí para destruirnos? Mi razón para regresar no te incumbe. Además, no creo que se hayan comportado del todo bien desde que me fui. Ya es suficiente. Me duele la cabeza. Vámonos, ya es de noche. ¿Te vas a quedar aquí? ¿Te podemos dejar en tu casa? Me voy a quedar aquí. Beryl insistió y no me pude negar. Me quedaré aquí hasta que remodelen mi casa. Buenas noches.